Imagínate una bicicleta con una cadena magnética que, sin tocar la rueda, la hace girar. ¿Será capaz de transmitir la fuerza suficiente para poner la bicicleta en movimiento? Pues esto es lo que probó Tom Stalton y nos lo muestra paso a paso en un vídeo de YouTube. La bicicleta se mueve activada por una fuerza friccional invisible sin contacto. Seguramente ya sabes que si tiras un imán dentro de un tubo de cobre, cae muy lentamente. Es porque los imanes generan una corriente eléctrica en el cobre. Pues Tom modificó una bicicleta para que tuviera dos discos, uno lleno de imanes y otro de cobre, para reemplazar los engranajes típicos de una cadena de bici. Hizo varias pruebas, probando discos de cobre y de aluminio, y cuando por fin probó la bicicleta, funcionó. Obviamente no se transmitía toda la fuerza, y dice que tuvo la sensación de estar con la bicicleta sobre arena. Tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor que en una bicicleta normal, y es que mucha de la energía que generaba no se utilizaba en transmitir movimiento a la rueda, sino a calentar el disco de cobre. ¡Interesante! ¡Interesante! Este es el EO Smart Connecting Car y es un coche eléctrico bastante chulo. Las ruedas pueden girar en cualquier dirección, con lo cual puedes aparcar de lado, por ejemplo. También es modular, por lo que puedes acoplarle, por ejemplo, un módulo para el transporte de pasajeros. Pero, sin duda, la característica más llamativa es que se pueden encajar uno detrás del otro, que sí, es muy chulo, pero se me ocurre que tiene poca utilidad práctica. Y aunque es chulo, no creo que les haya ido muy bien. De hecho, hay muy poca información disponible sobre el proyecto a partir de 2016. ¡Interesante! ¡Interesante! Hemos visto coches eléctricos, bicicletas eléctricas, pero ¿sabías que también hay zapatos eléctricos? Se llaman Moonwalkers y son una especie de patines que acoplas a tus zapatos para andar más rápido. En principio, una vez te acostumbras a ellos, no tienes que ir patinando, sino simplemente andando un poquito inclinado hacia adelante. Lo ha fabricado un conjunto de ingenieros de la empresa Shift Robotics. Si tienes que subir unas escaleras, simplemente con un gesto del pie lo apagas. Sirve para andar por diferentes terrenos y se carga como cargas un móvil. ¡Interesante! ¡Interesante! Poder volar ha sido desde hace siglos el sueño de muchos de nosotros. Bien, pues la empresa Gravity quiere que puedas hacerlo. Con una equipación relativamente poco aparatosa te permite volar hasta 10 minutos. Llega a ir hasta 137 km hora y tiene unos 20 km de autonomía. Parece ser que todavía no está disponible para el gran público, pero bueno, da igual porque el precio va a ser de $500,000 más o menos. Eso sí, en su página web por $3,500 dicen que puedes hacer una visita a su laboratorio y hacer 3 pequeñitos vuelos. ¡Interesante! ¡Interesante! Es alucinante este monopatín con ruedas de tanque. Puede ir por cualquier terreno. Y lo típico, tienes que llegar pronto a un sitio cruzando un bosque. Pues no llegarás tarde, porque puede ir casi a 50 km por hora. Tiene un motor eléctrico que permite 40 minutos de autonomía. Mola, ¿eh? Pues vete preparando más de $6,000. Eso sí, la entrega no la cobran aparte. ¡Interesante! ¡Interesante! ¿Adivina qué fuente de energía utiliza este helicóptero gigante para elevarse en el aire? Pues nada más y nada menos que un tío pedaleando. Se trata del Aerovelo Atlas, un helicóptero construido por un grupo de ingenieros canadienses. En 2013 ganó un concurso de la Asociación Americana del Helicóptero. Los requisitos del concurso eran un vuelo de 60 segundos de duración que llegue al menos a una altura de 3 metros y que no se salga de un cuadrado de 10 metros de lado. Supongo que a ti también te ha venido a la mente Leonardo da Vinci.